Así es, muy buenas noches. Como lo pueden ver a mi espalda a esta hora, los residentes de la ciudad de Glendora y Azusa están contra el tiempo para proteger a sus hogares de una serie de tormentas que, según las autoridades, pudiera devastar a la zona que fue afectada por los siniestros el mes pasado. Después del feroz incendio Kobe, que devoró más de 2,000 acres, la ciudad de Glendora se ve nuevamente amenazada, y esta vez por los posibles deslaves debido a las fuertes tormentas que se avecinan. Con los incendios que hubieron, se quemó mucho de los cerros que hay aquí, entonces hay muchas casas que están pegadas a los cerros, y esa gente es la que está bien preocupada por lo que puede venir. El Servicio Nacional Meteorológico pronostica la llegada de la primera tormenta esta madrugada. La segunda es una más poderosa. En este momento es voluntario la evacuación, pero no sé si irá a llegar este fin de semana a un punto donde van a decir que la gente tiene que irse. Gabriel Martínez es una de casi 2,000 personas que ya están preparadas para evacuar su hogar en caso de una emergencia. Me he preparado en tener cajas listas con comida, ropa, cosas que necesitamos, papeles, fotografías de la familia que no se pueden reemplazar. La ciudad de Glendora y Azusa están facilitando bolsas de arena y poniendo muros frente a las casas para desviar los deslaves de lodo y piedras que sean acarreadas por los aguaceros que vienen. Aquí en la ciudad de Glendora tenemos este recurso donde estamos ofreciendo arena gratis y gente para ayudar aquí, para llenarle los vehículos, así que vengan y usen los recursos que hay. Y cabe mencionar que la ciudad de Glendora mantendrá esta localidad abierta las próximas 24 horas. Se encuentra en la carretera Route 66 y Lorraine. Para más información, llame al número que aparece en su pantalla. Es todo mi informe. Desde la ciudad de Glendora, Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.